En su conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que va a lograr un crecimiento económico en México y aseguró que se llevará a cabo con estabilidad financiera, sin tener inflación o afectaciones en la moneda nacional. Adelantó que comenzará con la contratación de jóvenes para capacitación laboral y que esta semana inicia ya la entrega de apoyos a los más pobres, a los más necesitados. AMLO indicó, vamos avanzando, se va a acabar la corrupción, la impunidad, ese es un compromiso de fondo, vamos a lograr crecimiento económico con estabilidad financiera sin que haya afectaciones a nuestra moneda, sin inflación, estamos avanzando y esta semana comenzamos ya a dispersar recursos para el bienestar. Agregó, la semana que terminó nos dedicamos a sentar las bases para el apoyo en las ciudades fronterizas donde baja el IVA, el ISR, los combustibles y aumenta el salario mínimo. AMLO indicó que dispersará los recursos a programas de bienestar en diferentes estados del país. El viernes estuvimos en Tamaulipas, el sábado en Chihuahua y ayer en Tijuana, esta semana iniciamos la entrega de apoyos a los más pobres, vamos a estar en una de las regiones más pobres, vamos a la montaña de Guerrero, en Tlapa, ahí vamos a arrancar el programa de pensión para personas con discapacidad, para niñas y niños pobres, aseveró. El mandatario informó que en aquella región entregará 1 millón de pensiones a personas con discapacidad. Todos los niños pobres de México tendrán una pensión de 1.274 pesos mensuales, comentó. AMLO adelantó que también comenzará el programa de apoyo a los adultos mayores y comenzará con el apoyo a los jóvenes, contratación y capacitación. Vamos bien y espero que así continúe la acción del gobierno, agradezco a la gente por su apoyo y confianza, nos están apoyando porque esto que estamos haciendo no es labor de un solo hombre o un grupo, es labor de todo un pueblo, todos tenemos que apoyar para sacar adelante a México. Los que no lo hacen de manera directa lo hacen moralmente, y nosotros no vamos a defraudar esa confianza, finalizó. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.